Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Pues bueno, esta ocasión, como pueden ver, estamos aquí donde siempre hago tutoriales. Esta ocasión voy a hacer un filtro tipo canister casero. Vamos a ver si funciona porque la bomba que tengo no es demasiado potente. De igual manera, si no llega a funcionar, lo modifico hasta que funcione. Así que al final de este video voy a estar mencionando tres canales, promocionándolos para que vayan a checarlo. Así que dicho esto, amigos, comenzamos con los materiales. Lo que vamos a utilizar va a ser como base un topper pequeño. Aquí vamos a ir introduciendo todo el material filtrante. También vamos a utilizar, como son materiales importantes estos dos, vamos a utilizar una bomba de agua. Esta es de, a ver si logra enfocar, 250 litros por hora. Y pues no es una bomba muy potente, como pueden ver, ya está también algo vieja, ya tiene los cables salidos, pero pues aún funciona, que es lo importante. Vamos a utilizar también algo de manguera. Esta es un poco más delgada y esta es un poco más grande. Ya esta manguera es la que uso para los peces, así que no quise comprar más. Con esta funciona aún sirve. Vamos a utilizar también silicón caliente con sus respectivas barras para pegar. Como material filtrante, una esponja. Vean cómo está la esponja. Y pues esto retiene más la suciedad. Y también vamos a utilizar algodón, que esto es el mejor filtrante para mí, el mejor material filtrante que conozco, porque ahí queda atrapado toda la suciedad, la verdad. Es el que mejor filtra. Y pues ahí no le hago promoción a esta, pero ahí lo compré para que vean. Me costó este 6 pesos. Y también vamos a utilizar un poco de grava. Vean, ya se abrió la bolsa porque la tenía en el sol y se debilitó, ya se rompió. Un poco de grava, no mucha, esto es mucho. Pero vamos a utilizar nada más poquita. Así que bueno, dicho los materiales, vamos a comenzar con el procedimiento. Comenzamos. Bueno amigos, como primer procedimiento vamos a hacer tres perforaciones. Una vamos a hacer, vamos a cortar toda esta parte para poder introducir la mitad de la bomba adentro del topper, del recipiente. Y las otras dos la vamos a hacer, una aquí, que va a ser la entrada del agua sucia. La otra va a estar aquí, que va a ir, como esta va a ir adentro, va a ser donde va a salir la manguera, que va a ir conectada a una manguera, va a pasar por la perforación que le vamos a hacer aquí y va a llegar al estanque, ya el agua limpia. Va a estar la entrada y la salida ya aquí, la salida del agua limpia. Así que vamos a hacer la medida de la bomba. Voy a quitar esto. Vamos a hacer la medida, tenemos que introducirla, la tenemos que cortar. Si tienen ustedes un cúter, háganlo con un cúter. Yo como no tengo, lo voy a hacer con un cuchillo, pero pues con cuidado háganlo. Si aún son unos niños, pídanle ayuda a su papá, a su hermano mayor, alguien que sea responsable, porque se pueden cortar y pues no es muy buena una cortadura. Sí llega a doler, la verdad. Así que háganlo con cuidado. Yo voy a dejar de grabar, amigos, para hacerlo bien, con cuidado y no me vaya a cortar. Así que ahorita que tenga todas las perforaciones, le muestro cómo va quedando esto. Bueno, amigos, ya hice las tres perforaciones. Por aquí va a estar la bomba, por aquí va a entrar la mitad de la bomba. Aquí está la entrada de la manguera que va conectada a la bomba. Aquí va a estar la entrada que va a alimentar toda el agua sucia. Por aquí va a entrar el agua sucia del estanque. Por aquí va a salir. Y por aquí va a estar la bomba. Les voy a hacer una muestra de más o menos cómo queda. Ya solamente falta agregarle el material filtrante. Pero para que vean, tienen que ajustarlo muy bien a las medidas. Aquí entra fácil. Bueno, no tan fácil si queda ajustado. Y pues aquí le pongo esto donde debe de ir. Y ya solamente es cuestión de taparlo. Vean que lo hice justo a la medida todo. Tuve que hacer muchos cortes precisos a la medida. Y ya, nada más aquí se le pone la manguera, que va a ser la salida. Y pues aquí va a ir la entrada. Que esta pues está fácil, ¿no? Nada más va a ir conectada aquí. Y listo, amigos. Ahí está el filtro. Esta va a ser la entrada donde va todo el agua sucia que va a llegar al filtro. Va a pasar por aquí el agua, pum, por el material filtrante. Llega la bomba, de aquí la vamos a pasar de nuevo directo al estanque, ya el agua limpia. Así que bueno, ahorita les voy a enseñar a cómo acomodar el material filtrante, que pues no es muy difícil, ya casi terminamos. Así que siguiente paso va a ser ese, amigos, acomodar los materiales filtrantes, el material filtrante. Bueno amigos, vamos a acomodar de esta manera el material filtrante.
Como podemos observar, por aquí va a entrar el agua, por lo tanto, aquí vamos a poner, a donde va a ir cayendo el agua, vamos a poner el material filtrante, que van a ser, en este caso, las piedras. Aquí las tengo. Vamos a poner piedras, amigos, aquí, en este lado. Pero pues, como no tenemos separado nada, el siguiente material va a ser la esponja. Así que primero voy a poner la esponja aquí, para que pueda quedarse aquí las piedras, porque si lo hago así se van a empezar a regar todas por acá. Así que este es el siguiente material. Lo ponen de esta manera. Bueno, lo vamos a tener que cortar. Ahorita lo voy a cortar, pero nada más les voy a decir cómo lo van a ir acomodado. Vamos a poner así, de esta manera. Lo cortan a la medida de su topper, de su, ¿cómo se dice?, de su recipiente. Y el último material va a ser algodón. Así que ahorita que tenga todos los materiales a la medida correcta para ponérselos, les muestro cómo lo voy a colocar y todo eso. Bueno, amigos, ya tengo todo cortado, el algodón, vean, el algodón, las esponjas. Voy a ponerle doble esponja, así, y así, ¿no?, algodón, esto y la piedra. Así que bueno, vamos a comenzar. Lo voy a colocar de esta manera, amigos. La esponja que tenía, amigos, la partí a la mitad y ya saqué la medida de lo ancho de esto, ya la corté. Así que bueno, la vamos a empezar a acomodar. Vamos a ir acomodando con esto primero, que vaya esto, que haya esto primero, amigos, porque pues, como pueden ver, tiene algunos poros el material, y pues de este lado es más finito, casi no va a pasar la suciedad, y eso tenemos que hacer, que se vaya quedando la suciedad en esto y vaya saliendo lo más limpio posible. Así que vean, así lo voy a acomodar. Después de esto le vamos a agregar unas cuantas piedritas en este espacio que dejamos al inicio, hasta que se llene, amigos, ahí. Ya estoy haciendo mi tiradero, pero no importa, ahorita lo limpio. Aquí cayó otra piedrita. Así, amigos, hasta que se llene. No lo dejen muy muy lleno tampoco, porque no va a cerrar la tapa. Más o menos de esta manera. Vean. Así, de esta manera. Y pues ya por último sería el algodón. Aquí corté un buen pedazo de algodón y lo ponemos casi al final. Y ahorita viene, amigos, otro problema que acabo de ver, pero lo vamos a solucionar ahorita rápido. Colocamos la bomba, y como se dan cuenta, aquí cuando salga el agua puede que las aspas de la bomba, esas que se ven ahí, agarren el algodón y pues se llegue a atorar. Así que lo que vamos a hacer aquí, también vamos a poner unas cuantas piedritas para que eso no llegue a suceder. Unas piedras, elijan las piedras más grandes que no puedan entrar dentro de las aspas de ese agujerito, que no entren de ese agujerito, que no puedan entrar, amigos. Eligen las piedritas más grandecitas y pues lo colocamos. Y ahorita les voy a decir el último paso, que ya sería sellar todo, sellarlo bien con el silicón caliente, y ya estaría terminado, amigos. Y pues ahorita lo vamos a probar, amigos, a ver si funciona, y espero que sí funcione, la verdad, porque hace falta un filtro para mi estanque. Y pues además quedaría muy chido el video. Si no, pues ahí lo modifico y lo tengo que hacer funcionar. Así que bueno, ahorita que tenga ya solucionado este problema, les muestro cómo lo sello todo. Y ya ahorita vamos al T01, amigos, ya que lo tenga todo terminado, todo preparado. Así que seguimos. Creo que ya encontré la solución, amigos. En vez de esta, que ese pedazo de esponja que está aquí, mejor dejamos el algodón en medio. Y ya esta la pongo al final para que quede mucho mejor y más seguro. No se vaya a atorar la bomba de agua con ese algodón. Así que quedaría más o menos así. Vean. Así, amigos, quedaría. Y como se mira, todo el material filtrante ahí. Y pues ya nada más lo sellamos. Y ahorita lo probamos. Ya estoy ansioso de probarlo. Bueno, vamos a empezar a pegarlo, amigos. Ya que está ahí, la acomodan a como ustedes la quieran. Ahí está bien. Tienen que dejar un espacio aquí para que pues pueda absorber el agua y bombearla. Así que voy a comenzar a pegarla. Asegúrense de que quede bien sellado. Si tienen silicón para cristal, creo que es. ¡Ah! Si tienen silicón para cristal, pónganle ese. Voy a tener que taparlo por un momento, porque si no se van a caer las piedras. Si tienen silicón para cristal, amigos, queda mucho mejor, la verdad. Así que háganlo con ese, con el que tengan. O si tienen cola loca, primero péguenlo con cola loca para que quede mejor sellado.
Y pues creo que cometí un error. No debí ponerle todavía el material filtrante, así que lo voy a sacar. Ahorita se lo pongo nuevamente. Así que lo tenemos que pegar bien. Asegúrense que quede bien, bien sellado. Acá abajo no lo voy a poder sellar bien, pero por fuera sí es que se puede. Así que me voy a asegurar de sellarlo bien por fuera. Séllenlo bien, amigos, para que no haya fuga y el filtro sí funcione de la manera correcta, si tenga un funcionamiento al 100%, porque si hay una fuga no va a funcionar bien. Puede que sí bombee, pero no va a bombear la suficiente agua como si no hubiera esa fuga, como si no estuviera esa fuga, porque pues ahí se va a ir perdiendo gran cantidad de agua, gran cantidad de potencia de la bomba, y pues como esta bomba es una pequeña, no me conviene que le deje alguna fuga. Así que le voy a echar bastante de silicón, que pues si tengo dos barras todavía, así que no me preocupo por eso. Lo importante es que quede bien sellado. Y pues creo que ya lo sellé bien. Vean, por todos lados quedó sellado. Y ya ahora sí ponemos el material filtrante de nuevo y sellamos esto y ya estaría finalizado. Así que ahorita les muestro ya que lo tenga hecho. Pues bueno, amigos, ya quedó el filtro, como pueden ver. Ya todo bien sellado, vean. Todo bien sellado, todo con silicón, bien sellado, con silicón caliente. Ahí está también esto y la bomba. Todas las perforaciones que hicimos ya están bien selladas. Y si ustedes tienen cola loca o algún otro pegamento más resistente, pónganselo con ese pegamento, amigos. ¿Por qué? Porque les va a funcionar mejor. Yo tengo silicón y pues silicón no es tan resistente como los demás materiales para pegar. El que sí está bien es el silicón para cristales con el que hacen los acuarios. Ese sí quedaría muy muy bien, pero lamentablemente no lo tengo. Así que bueno, llegó la hora de probarlo. Pero antes voy a recomendar estos tres canales para que vayan a suscribirse. El primero es César GM, sube videos de Free Fire. El segundo es Chichigüeros RD, sube videos de papalotes de culebrinas, como el video anterior que subí en mi canal. Y el último es TMRJ, sube gameplays. Acá abajo van a estar su link para que vayan a su canal por si dije algún nombre mal y no lo encuentran. Acá abajo va a estar el link de sus canales para que vayan a suscribirse, vayan a ver alguno de sus videos. Y pues, dicho todo esto, vamos a probar este filtro a ver si funciona. Espero y que sí. Vámonos al estanque. Bueno, amigos, ya está funcionando el filtro, como pueden ver. Sale agua, no sale mucha porque la bomba es muy pequeña, pero el mecanismo y todo sí funciona. Lo único que nos haría falta para que funcionara al 100% sería una bomba más potente. Pero ven, entra el agua, pasa por las piedras, por la esponja, por el algodón, vuelve a pasar por la esponja y ya sale 100% limpia, filtrada. Y también se puede usar como interno, ya que la bomba de agua se puede sumergir y no pasa nada. Así que lo voy a utilizar mejor como interno. Le quito las mangueras, eso también, y ya lo sumerjo y ahorita van a ver cómo queda. Pero bueno, vean si funcionó. Síganme en Instagram, que va a estar acá abajo en la descripción. Vayan a seguir a suscribirse a los demás canales que les mencioné. Y pues bueno, eso ha sido todo por hoy, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Ahí pueden ver todos los guppies. De buenos colores ya.